El día de la víspera, en hora de la tarde, el hecho se produce en una estación de servicio ubicada en Estanislao Ceballos y Peñalosa, en donde dos masculinos a bordo de una motocicleta amenazan con un arma de fuego al playero del lugar y le sustraen la recaudación. Se dan a la fuga hacia el norte, se alerta, ¿no es cierto?, a los móviles de zona mediante el sistema 911. Y en Barrio Las Flores comienza una persecución con un móvil policial a estos dos masculinos que iban en este motovehículo. En calle 2 Infantería y Aso Pardo, el motovehículo pierde el control y bueno, colisiona contra un árbol en el lugar. De este procedimiento se secuestra todo el dinero sustraído y una réplica de una 9 milímetros. Inmediatamente, dado la gravedad de las lesiones que contaba uno de los malvivientes, es trasladado hasta el hospital Cuyen, donde se encuentra en estado reservado. ¿La réplica era de juguete o es un arma que puede funcionar? Sí, era de juguete, es llamada de utilería, ¿no es cierto? Y bueno, el dinero sustraído estaba en su totalidad.